1942, Segunda Guerra Mundial. El barco americano Liberty es torpedeado por un submarino japonés el 9 de junio de 1942 a 15 kilómetros al sudeste de Lombok, Indonesia. El capitán del barco consigue llevarlo hasta Singaraja, Bali, pero el puerto está lleno y tiene que dejarlo en la playa de Tulamben. Desde 1942 hasta 1963, el barco está a merced de los fuertes vientos y un sol implacable. En 1963, el volcán Agung entra en erupción, dejando la fatal cifra de más de 2000 muertos y desplazando al Liberty dentro del mar.